Hola amigos míos, buenos días desde este paraíso en el sur de Escandinavia, en Suecia. Amigos, probablemente este sea el último día de acampada ya aquí en Escandinavia. Hoy probablemente llego ya a Alemania, pero obviamente ya en Alemania no habrá videos, así que este es probablemente el último video. Les haré ver el puente que une a Suecia y Dinamarca. Es un puente famoso porque creo que miden, bueno, les voy a mentir, no sé cuánto miden. Mírenlo, les voy a poner aquí cuánto miden. Pero es súper interesante porque hay una parte del túnel que va debajo del mar. De hecho, es un puente que tiene túnel, va debajo del mar. Luego sale y sigue otra vez. O al revés, no lo sé cómo sea, desde dónde vienes. Entonces, eso me parece muy interesante. Voy a disfrutar un poquito aquí de la playa en la mañana. Voy a estar un poquito cogiendo el sol. De ahí salgo para Malmo, la ciudad tan famosa que todo el mundo debe tener un mueble de Malmo. Y de ahí cruzo el puente y paro en Copenhague también para ver si logro comer algo o tal. Así que vamos viendo, la noche fue fantástica, dormir aquí fue algo bellísimo. El mar te arrulla de una manera que duermes súper bien y además miren la tranquilidad, es que no hay nadie. Qué belleza, ¿no? Bueno, amigos, yo salgo dirección Malmo. Debería estar bastante cerca, son apenas 100 kilómetros haciendo curvas, me dice. Así que para allá voy. Buah. La moto cuando está con paquetes pesa, ¿eh? Ahorita ya están 20 grados, antes cuando estaba allá teníamos apenas 13. Bueno, son las 9 también. Pero es que esa es la cosa, yo sé que siempre me demoro siquiera una hora en empacar todo. Por eso creo que bueno, tampoco está mal si me voy temprano. ¡A Malmo! Obviamente no puedo no parar frente a esa belleza. Foto obligatoria. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. Yo me voy enamorado de Escandinavia. Suecia me gustó particularmente. Yo creo que tal vez el clima de Noruega no ayudó, porque también tiene paisajes bellísimos. Puede ser que la influencia del clima me haya cambiado la manera de pensar. Pesada que es esta moto. Bueno, con maletas. Y eso pasa cuando uno es pequeñito. Bueno. Vi que hay un café aquí a 12 minutos. Voy a ir a tomarme un café por ahí y así también veo un poquito qué tal está aquí la ciudad de Malmo. Entro un poquito al centro antes de coger el puente hacia Copenhague, que es ese puente que les decía yo que conecta a los dos países, súper famoso y
También considerado como una obra de ingeniería, una obra maestra de ingeniería. ¿Qué es particular aquí esto? Toda esta calle roja es del bus y nunca puedes entrar. Mira, por ejemplo, ahorita para virar a la derecha, yo tengo que estar en esta para poder virar. ¿Ven? Y el bus va por allá. Esto es algo que sí, primera vez que veo. Normalmente te metes a la misma vía del bus y sigues. Pues aquí más o menos se comienza a ver algo. Acá al fondo se ve una especie de iglesia, no sé si será una iglesia. Esto ya es el centro. Entonces, siendo el centro, pues a lo mejor hay algo más para ver. El café está aquí, apenas a qué, 350 metros. La verdad, no lo sé. No lo sé. Si quedarme, irme, a lo mejor me tomo un café y trato de ver un poco de cosas. Amigos, estoy súper perdido porque no sé si puedo parquear aquí. Yo dejé aquí la moto, pero no veo ninguna moto. Aquí está todo un lío para parquear. En realidad, no lo sé si hice bien o no hice bien en venir acá y no haberme ido directo hasta Copenhague. Pero bueno, ahora ya estoy aquí. Voy a ver si tomo un café. Pues bien, no me he demorado nada. Verdaderamente nada. Así que creo que igual he corrido con suerte, pero repito, también no me he demorado, pero nada, no son ni 10 minutos. Justo el tiempo de revisar cómo seguir. Y la verdad es que Kiel está un poco caro todo. Voy a ver por qué. Para desviarme a Kiel, no lo sé. Ahorita tengo que ir pensando si es que sigo manejando más hacia la Alemania o me quedo en Dinamarca. Podría también ser una opción. Lo que es ahora, voy a hacerles ver el puente que cruza hasta Copenhague, que debe ser bellísimo. Es más, pero voy a poner esto acá atrás, creo que es, bueno. Sí, voy a ponerlo acá atrás, tal vez es mejor. Please press assistance. A ver, aquí hay que poner la tarjeta. Para que no se caiga por si acaso. Esperando. $255. Coja tu recibo. Ya tengo mi recibo. Agarra tu tarjeta. Y ahora sí, váyase al ceviche, dice. Igual me voy a parar más atrásito para ponerme guantes y todo lo que sirve. Bueno, 255 coronas tampoco me parece un precio excesivo con la moto, ¿eh? Viene a ser algo así como unos 20 euros, más o menos. Ya. Así. Yo voy a tratar de buscar un parqueadero por aquí,
Esta zona me parece muy central y muy bonita, así que debe haber algún lugar bueno para comer. Más que nada acá, al otro lado, por acá, está toda la gente caminando. Y pues a pasearme un poquito por la primera ciudad que voy a pasear un poquito en todo este viaje. Bueno, a pasear, caminar esos 3-4 pasitos que no me hacen mal. Miren qué interesante, ahí viene un barquito con ese sillón que dice Boate de Ca. Y no sé, a lo mejor les dan también de comer o yo qué sé. Antes pasó por aquí, por este canal, un barquito de estos de turistas que me parecía súper chévere. Pero este de acá me parece aún más interesante y más bonito, ¿verdad? Bueno amigos, aquí es la plaza donde yo estuve antes, donde pasé, pero al parecer aquí no hay nada para comer. Es simplemente una parada de autobús y está toda la gente aquí esperando el bus, a cuanto parece. Pero para comer en realidad aquí no hay nada. Pero bueno, ya que parqué de ese lado, yo vi que allá, cruzando ese semáforo, hay lugares para comer, por ejemplo, en los barquitos. Voy a ver. Miren qué ordenaditos, todos en fila para coger el bus. Es que esos así tan ordenaditos no lo he visto nunca ni en Alemania. ¿Sí ven? Todos en fila para coger el bus. Y vaya que sí hay mucha gente. Yo de hecho pensaba que ahí era alguna plaza donde se reunía la gente. Y ha sido nada más para esperar el bus. Ahora, ¿ven esos barquitos que están allá abajo? Deben haber también comida, supongo, porque hay mesas y todo. Entonces voy a ver si me siento a comer por ahí. Ven, ahí viene otro de los barcos de turistas que les dije. Fíjense en qué limpia el agua del río. De no creer, ¿verdad? Es la capital, estamos en la ciudad. Y esto sí ya pues tiene otra pinta. Amigos, probablemente sea el último video. I would like to take a beer, please. A beer, yes. What kind of beer would you like? This one. Cosford? Yes. The large one as well? Yes. Thank you. Les decía que probablemente sea el último video que estoy haciendo hoy aquí. No se pierdan el próximo viaje. A lo mejor les hago ver cómo llego a la casa, el saludo de mi familia y todo esto. Pero pues, ahí se acabaron los videos. De aquí para allá es solo autopista, nada más importante, nada interesante para ver. Así que, quédense con estas bellísimas imágenes y con las que les pongo en el final. Cuídate. Chao, 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 chao. Espero que mi viaje te haya gustado. Thank you.